porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Antes de que Luma Energy comenzara sus trabajos en Puerto Rico, ya estaba pidiendo reembolso de gastos a la Autoridad de Energía Eléctrica, que van desde comida a entretenimiento. El gobierno federal pide hasta enero para decidir si interviene en la confirmación del plan de ajuste de la deuda. Las reclamaciones de que la ley promesa es inconstitucional vienen de acreedores a los que el gobierno les ha tomado o expropiado terrenos y otros bienes. Aumenta en 57% accidentes fatales de motociclistas en lo que va de año. Entre enero y octubre del presente año murieron 55 motociclistas. Reuniones de Luma se dieron en la oficina de Alejandro García Padilla. Esta información salió a relucir en documentos requeridos por la Cámara de Representantes. Para más detalles, visita noticel.com. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.